Whether you know this or not, estás you're naked. Bueno, no estoy hablando de, de tu ropa. I'm not speaking about your clothes. Lo que quiero que sepa es que tu carácter, quién eres, está expuesto a todos. What I want you to know is that your character, who you are, is y, exposed to everyone. Y a menudo pensamos que podemos esconder cosas. And we think we can hide Pero todo lo que se esconde adentro eventualmente se va a reflejar por fuera. Carácter o falta de carácter está expuesto para que todos lo vean. Quién eres en verdad no es un secreto who you solo pregunta a las personas que sean sinceros contigo las personas más cercanas a ti people that are the closest que te digan quién eres y te van a contar quién eres y el problema con cuando hablamos de carácter, so the no it's, solo es que todo el mundo lo ve y está expuesto, exposed, es que el carácter es como lo que el aceite es para un motor, el aceite de motor es. Is motor is permiten que diferentes, diferentes piezas puedan funcionar juntas sin friccionarse a... A la destrucción. They allow different pieces to be able to work together without destroying themselves. Y, 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 character, and character... Buen carácter... Good character. Es el aceite que permite que dos personas puedan convivir juntas Y llevarse uh, a, a, alivia la fricción. Do, donde hay personas con deficiencia en su carácter, donde su carácter es, es negativo. Where there are people that are deficient in character and it's a negative situation. Las personas terminan destruyéndose las unas a las otras. End up each other. Sin carácter. Without character. Dos personas juntas siempre va a haber mucha fricción. Two together, will be a lot of no, no es verdad que todos los días. Isn't it true that every day, personas que se aman profundamente, que se comprometieron en un altar ante Dios, terminan hiriéndose irrevocablemente. They end up in an irrevocable way. Y la razón siempre termina siendo una deficiencia, una falta de carácter. Más del 55% de todos los crímenes violentos en nuestra nación. of all violent crimes in the U.S. Son crímenes de De, de violencia doméstica. O sea, personas so que se amaban pero no podían convivir. Each other but live with each other. Y la razón es porque le faltaba carácter. Y cu character. Cuando hablamos de carácter, hablamos de esos atributos como definidos por Dios. Y cuando Que necesitamos sujetarnos al estándar de Dios. And we said we need to to God's Antes de eso dijimos que tenemos que permanecer en Jesús. Y ayer hablábamos de que las personas que convivimos también nos ayudan a desarrollar carácter. Y quiero que sigamos viendo cómo el convivir con otras personas y cómo deberíamos actuar nosotros también desarrolla el carácter de Dios en nosotros. Por ejemplo, para hoy, Romanos 8:38. Hoy Romans 8 hablando de Dios yeah, talking about God. el que no escatimó ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros cómo no hará perdón cómo no habrá de darnos generosamente junto con él todas las cosas Romanos 8:32 He who did not spare his own son but he gave up for us all how will he not also along with him graciously give us all things qué es lo que vemos en este versículo qué Dios se preocupó tanto por nosotros so que le habíamos traicionado que le habíamos abandonado him, him, quien a pesar de que fuimos creados a la imagen de él abandonamos la imagen de él para tomar la imagen del enemigo we image, image enemy, pero Dios no escatimó a su propio hijo son, sino que lo entregó por nosotros us, y está dispuesto a darnos cualquier cosa y cuando Atamos esto con, la, con, con lo que es desarrollar carácter. So podemos is, determinar que la búsqueda de desarrollar el carácter de Dios en nosotros us, requerirá que genuinamente nos preocupemos por las personas a nuestro alrededor. People que, us. que parte de desarrollar carácter no solamente convivir con personas que me van a beneficiar. A requiere me, que sirvamos a otros. Que genuinamente nos preocupemos de la necesidad de los demás. A pesar del costo personal que nos que nos pueda sobrevenir a nosotros. Despite the personal cost that could come upon us. A Dios le costó su hijo. It cost Jesus, God, his son. En esencia le costó todo. In essence, it cost him y, everything. y nunca podrás desarrollar carácter El carácter divino de Dios the divine character si of God, solamente estás preocupado en ti. If you're only worried about yourself. Genuinely, we need to begin to look to other people, worry about other people. personas de That's why people of character and integrity have, in a, vidas. have a deep impact in our lives. They have a deep impact in the people that are around them. If you talk to me about the people of character in your Your life. Y, 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 me, y estoy seguro que han tenido un impacto profundo en su vida porque se han preocupado por ti. And no escatimaron el precio para ayudarte a ti. Poseen gran influencia. They have a huge influence. Those are people that when you called them, they showed cuando up. Una ciudad, te when, they had a need, when you had a need, they showed up. Te they helped you. No, no, and when they said, no, 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 you need to walk, they forced you to walk. Si a tu alrededor, if you look around you. you You'll see that God's standard in regards to character. Dios lo diseñó. God designed it para ayudarnos a preservar y crecer en las relaciones y especialmente las relaciones más importantes de nuestras vidas. To help us persevere and continue to grow in the most important relationships in our lives. Por eso, donde... Las personas exhiben el, ca el carácter de Dios. So the that vemos compatibilidad. We see this compatibility, pero donde las personas no exhiben el carácter de Dios, where the people do not show God's character, lo que vemos es grandes conflictos. We see conflict. A tu alrededor you, hay personas que necesitan that need que tú no escatimes el precio y ayudes. And help. Porque haciendo eso, Because by doing no this, perdón, y en el hacer eso, this, no solamente ayudarás a otros, others, sino que desarrollarás el carácter de Dios a través de ti. You will God's you, si Dios no escatimó a su hijo, son, nosotros no deberíamos escatimar. Lo que Dios ha puesto en nuestras manos We hold back with what God has y in utilizarlo hands, en la vida de otros, porque lives. al final del día, especialmente en la vida más importante, es el aceite que nos permite convivir juntos, together, sin odiarnos y sin matarnos. Gracias, Lord. Gracias, señor. Thank you once again for all the people you've placed around us. Una vez más gracias por todas las personas que has colocado a nuestro alrededor. For the incredible benefit that they have been to us personally. Por el gran beneficio que han sido para nosotros personalmente. For the people of character that you've placed around por us. Por las personas de carácter e integridad que han sido colocadas a nuestro alrededor. So that we can be more like you. Para que seamos más como tú. Now we have an incredible mission. Ahora tenemos una misión tan increíble. An incredible opportunity. Una una oportunidad increíble. That can begin today. Que puede comenzar hoy mismo. And that is to be able to help those that you've placed around us yes ayudar a las personas que nos has puesto a nuestro alrededor. there are people around us that need to see you God. Hay personas a nuestro alrededor que necesitan verte. and you've placed us here at this time in this place to be able to do that help us to not run away para ser el reflejo tuyo a ellos ayúdanos a no huir de eso. Help us to not run away from awkward situations, y huir de las situaciones difíciles. But that we would embrace them Pero más bien que las abracemos. Because it is an incredible opportunity Porque es una oportunidad increíble. Para mostrar que hay un Dios que los ama. Thank you Lord. Gracias Señor. In your name we pray. En tu nombre oramos. Amen. Dios los bendiga. God bless you. Continuaremos mañana con nuestros 21 días de ayuno y oración. We continue tomorrow with our 21 days of prayer and fasting.